Yo quería irme para la plástica y tu abuela, cuando la conozco, Gloria, mire, usted es la jefa, yo soy una muchacha joven de 22 años, pero yo quisiera cumplir mis 2 años de servicio e irme porque realmente no me interesa esto. Y ella con una mirada y una sonrisa pícara me dice, ah, te vas a ir. Trabajamos juntas en las cosas de actividades propias para hacer homenajes a las personas que se lo merecían. Ella me decía, hay que reconocer siempre el trabajo de los que ya hicieron una labor muy importante y que están como echados a un lado. Eso me encaminó ella. Cuando hablo de Gloria, pienso en la persona encantadora que era Gloria. Es donde empiezo a tener que ver con Gloria, o sea, verla personalmente. Los 80, yo creo que es un momento de fe. La utopía estaba presente. Tuvimos quizás una mejor vida durante algún momento de los 80, gracias por supuesto al CAME, a las relaciones con la Unión Soviética, a todo lo que ya sabemos, a la tubería de dinero que entraba en este país. El dinero tenía un cierto valor en ese momento. Desde el punto de vista de que se produjo en el caso del teatro cubano algo que fue muy hermoso, que fue el encuentro. El encuentro entre las generaciones mayores que habían sido expulsadas del paraíso, habían sido expulsadas del teatro cubano con la parametración y con la llegada a dejar al Ministerio de Cultura, la creación del Ministerio de Cultura en el 76, son personas que son llamadas nuevamente a trabajar. Y en los 80 están en el apogeo, digamos, de la recuperación de sus carreras como directores o como actores o como dramaturgos. Y ella se quedó muy preocupada, todavía cuando ella muere siempre estaba muy preocupada de que volvieran a aparecer estos vestigios de intolerancia hacia las personas por su condición sexual, racial y económica. Siempre me decía que están como controladas esas fuerzas negativas de ese periodo especial, pero hay que estar alertas de que puedan reaparecer en nuestra sociedad y hay que combatirlas. Y después del fallecimiento de ella, al cabo de los años, hubo algunos elementos que aparecieron en cuanto a figuras que habían sido de triste recordación en ese periodo. Por parrandero me voy a quedar sin mujer y sin dinero.